si hay un macho que tiene 15 hembras más o menos, aunque hay arenes de hasta 25, 30. Ya tenía su mejor fecha. No, bien. Ellos pueden sumergirse hasta 40 metros. Todas las otras aves vivas que hay. La mayoría de las aves son monógamas, ¿sí? Viven con su pareja toda la vida. Al contrario de los mamíferos. Los mamíferos, solo el 3% de los mamíferos son monógamos. Que filtre el agua y se vuelve a cerrar. ¿Recuerdan las algas? ¿Sí? Tienen estos flotadores, están va a morirse. ¿Sí? Y esta no tiene nada. Otra. Muy pequeña. Yep. It'd be cool to see like a huge. We just can't explain something like that to people. Empezaron a venir holandeses, franceses, norteamericanos, ingleses a cazar lobos marinos. El canal estaba lleno, toda la zona de Georgia, etc. Estaba mucha cantidad. Y
habían casas de en un día 500 lobos marinos. Y un lobo marino daba de comer 3 o 4 días, mientras que la cantidad de mariscos que se necesita para reemplazar un lobo marino es muy importante. También hay erizos y hay un montón de otras cosas, pero bueno, no alcanza. Así que bueno, ese fue uno de los motivos de la desaparición. El cambio de dieta, otro fueron las enfermedades. Y lo que marcan estos líquenes es que están respirando uno de los aires más puros del planeta. Tiene mucha concentración de oxígeno, si no, no vivirían. En cuanto hay un poco de smog, mueren. Se va descomponiendo muy rápidamente. Y esto es lo que permite que después aparezcan las gramíneas, ¿sí? Los pastitos. Más adelante los arbustos, como la chaura. Y con mucho tiempo van a aparecer los árboles y todo lo demás. Pero aquí no hay ni un árbol. No, las condiciones en esta isla son muy difíciles para que crezcan. De hecho, fíjense, este es el famoso calafate, que el nombre viene de los españoles. Los españoles usaban estas plantas para... Está pegando justo el sol en el ciclo francés. Que está tocando las nubes, mide, ahí vimos en otro mapa, 2000 y algo de metros, ¿sí? Eso es la cordillera Darwin, de ahí bajaban los glaciares que ocupaban todo el canal.